alegre, hermosa, creativa, caribeña, acogedora, solidaria, única. La reina eres tú, Barranquilla. Welcome to your favorite TV magazine show. Yo soy la reina. Hola, bienvenidos a tu programa de variedades favoritos. Yo soy la reina. ¿Conocen algunas de estas palabras? La puerta de oro de Colombia, arenosa chilla, curramba de Bellido, el mejor vividero del mundo. Gracias a Papito Dios, creador de esta hermosa tierra, la tierra barranquillera. Let's pray for our city. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dios, te damos gracias por nuestra ciudad, gracias por permitirnos crecer en este lugar. The Pledge of Allegiance. Juramento a la bandera en cuatro tiempos. Uno, dos. Juráis ante Dios fidelidad a la bandera y a mi patria Colombia, la cual es símbolo de una nación soberana y indivisible, regida por principios de libertad, orden y justicia para todos. Sí, juramos. Así lo hiciere, si Dios y la patria los premie, y si no, que él o ella los demande. Tres, cuatro. ¿Ustedes saben por qué Barranquilla es la reina de Colombia? Let's learn some facts about the city. We have some special guests. Hola, mi nombre es Alina, como ya saben, y hoy les voy a contar una historia, y esta historia se empieza así. Había un cine en Barranquilla que no tenía pared detrás, y se iban para atrás con su silla cuando no había plata para entrar. Y entonces, para poder entender el escrito, leían las sílabas al contrario, y entonces empezó a crecer este mito de hablar al revés a diario. Por ejemplo, si hay calor, aquí la gente dice, Lorca, no busques aquí. Un error, a la gente ni le importa. Un día mi papá en la casa empezó a hablar el por qué. En el que quiero a veces hablas con palabras al revés. ¡Hombre, mijo, caramba! Mi mente es una talilla, ¿por qué le dirán curramba a mi amada Barranquilla? Debe ser por la rumbera, seguro el carnaval, le dije yo. Pero su mente no daba espera y buscaba una señal.
Un domingo muy temprano, estando en la silla sentado, se levanta emocionado y me empieza a contar. Matías, Matías, ya lo sé, me lo dijeron en sueños. Yo no entendía por qué gritaba con ese empeño. Me mostraron un papel que decía Barranquilla y después vi un pincel borrando la U y el Illa. Papá, yo no entiendo nada de qué estás hablando tú. Mi hijo, es una bobada, al fin pude ver la luz. Mira, cuando borraron el Huilla, quedó un barrancú en el papel. Luego de esta emocionante historia, continúe en mi recorrido por Curramba. I met the most famous singer and her hips don't lie. Hello, I am Shakira, and I am so proud of being Curramera. Lucía, Lucía, I met the famous sport player. Let's see. Una línea de hit y el equipo de los Marlins acaba de entrar a la Serie Mundial. Rentería acaba de darle a los Marlins la Serie Mundial. Todo esto me pregunto, que en esta ciudad nos acoge a todos con los brazos abiertos. Y hay alguien que nos está pasando que se recuerda cuando ya estamos la canción. Chicos, soy el Rey Arroyo en Barranquilla. Hablando de acogida, hicimos un pequeño reportaje de algunas familias que llegaron de otras partes del país y ahora aman a Barranquilla. Hola, yo soy Ana Lucía y hoy les quiero presentar a mi familia. Mamá, ¿dónde naciste? Hola, yo soy Marcela y nací en Bogotá. Hola, yo soy Juan Diego y nací en Pereira. Ahora, ¿cuánto tiempo llevamos en Barranquilla? Llevamos 4 años viviendo en Barranquilla. Entonces, ¿qué es lo que más les gusta de Barranquilla? A mí me gusta la gente, es muy amable y la ciudad, que es muy bonita. Hello friends, today I'm here with my mom. Hello. And my sister. Hi. They are from Bogotá and Popayán. And we are now living in Barranquilla. Let's ask them some questions. Hello, Mom. How are you? Great, Anto. Thank you. I have some questions for you today. When did you arrive in Barranquilla? We arrived here in the year 2016. Ey, 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 muchachos, ¿cómo así que se les está olvidando el Junior de Barranquilla? Vamos a ver un fabuloso partido desde el Metropolitano. Todo bien, todo bien. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. El que quiera que lo lleve, que pase por la taquilla. Se va el caimán.
ya llegan los pasajeros, cargados con su equipaje. Quieren llegar al mercado y aprovechar este viaje. Se va el Caimán, que va para Barranquilla. Sube primero el marrano con racimos de banano. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Después suben dos gallinas cargadas de mandarinas. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Ahora llega la iguana con un manojo de guamas. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Y le siguen tres ratones que cosecharon melones. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Va también la guacamaya a vender una papaya. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Enseguida el armadillo llevando unos mamoncillos. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Luego van las lagartijas cargadas de baratijas. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Y de un brinco sube el sapo que va a vender su guarapo. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Finalmente la tortuga con una fresca lechuga. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Cuando ya están todos listos,